Bienvenidos y bienvenidas a La Paz en Foco, el programa del Centro de Pensamiento y Seguimiento al Diálogo de Paz y Unimedios. Este es un programa que hace pedagogía de paz frente a todo lo que está ocurriendo en la mesa de La Habana en estos momentos. En el día de hoy vamos a hablar de uno de los temas más importantes de esta negociación. Es el tema de las víctimas. Por ello hemos invitado a tres personas para charlar temas que giran alrededor de este importante asunto. Hemos invitado entonces a Ximena Ochoa. Jimena Ochoa es una ganadera huilense. Su madre fue secuestrada en el año 1989 por las FARC. Y ella hizo parte de una de las delegaciones que eh, nos acompañó en La Habana. Eh, tenemos también como invitada a Jessica Hoyos. Jessica Hoyos es hija de un eh, sindicalista asesinado, es fundadora de una organización que lleva por nombre Hijos e Hijas por la Memoria y contra la Impunidad. También hace parte del colectivo José Alvear y fue otra de las personas que fue escogida por Naciones Unidas, eh, la Conferencia Episcopal y el Centro de Pensamiento para ir a La Habana. Y por último tenemos a Óscar Tulio Liscano. Ustedes recordarán a Óscar Tulio Liscano. Óscar Tulio fue representante a la Cámara eh, por el Departamento de Caldas, fue secuestrado por las FARC, eh, huyó eh, de ese cautiverio, eh, escribió un libro que muy probablemente ustedes leyeron y en la actualidad prepara unas reflexiones sobre el perdón. Eh, ese libro va a ser publicado por el Centro de Pensamiento, también está haciendo un doctorado en filosofía en la Universidad de Antioquia. Bueno, entonces, sean ustedes bienvenidos a esta emisión. Estamos muy contentos, muy contentas de tenerlos aquí y esperamos tener un buen y amable diálogo sobre este importante y al mismo tiempo delicado tema. Bueno, para entrar en materia, quiero preguntarles entonces, ¿qué opinan de esta... Eh, Aseveración que muy a menudo escuchamos y es: las víctimas están en el corazón del proceso de conversaciones que está ocurriendo hoy en La Habana. Y para ello me gustaría escuchar qué opinan cada vez que ustedes escuchan esta afirmación, en qué piensan, cuáles son esas opiniones que tienen al respecto. Jimena, por favor. Yo creo que sí, es necesario que las víctimas estén en el centro de este proceso de paz, porque definitivamente somos las víctimas, o sea, aquellos que hemos sufrido la violencia de todo este, de todo este periodo, los que más queremos la paz. Por eso deberíamos estar en el centro, pero no hay suficiente... Eh, representación ni voz de las víctimas en la mesa de negociación. Yo pienso que podríamos aportarle mucho más al proceso. Jessica. Bueno, pues eh, estoy de acuerdo con Jimena, que es una afirmación muy importante, las víctimas realmente sí deberíamos de estar en el centro del proceso, pero yo creo que hasta la fecha no se ha cumplido realmente. Por ejemplo, muchas de las víctimas todavía siguen siendo amenazadas, siguen siendo perseguidas, estigmatizadas y no se les da la protección debida. Y creo que todavía falta que realmente nos escuchen. O sea, que no solamente se diga que somos el centro del proceso, sino que realmente nos escuchen y, sobre todo, se acojan las diferentes propuestas que tenemos. Digamos que eso no es solamente un eslogan, sino que eso tiene unas implicaciones. Y esas implicaciones pareciera, según ustedes, que no son tan visibles. Oscar Tulio. A ver, para mí el hecho de ponerla en el centro de atención de un proceso de paz es loable, pero no es suficiente como dicen ellos, que nosotros aquí hay unas víctimas visibles que tienen la oportunidad de hablar en los medios. Pero si nos vamos al Cauca, nos vamos al Putumayo, hay víctimas que siguen victimizadas por el Estado, abandonadas, no les, has, no les han cumplido, siguen amenazadas, secuestradas, extorsionadas. Gente que no le han resuelto su problema social, económico, y no tienen para dónde irse. Y muchos han tenido que volver a su tierra a, a padecer las necesidades que antes tenían. Entonces, Parece muy importante que, que el Estado entre a resolver el problema a las víctimas, realmente. Hoy, o habría que, se supone que eso lo van a hacer, eso va a ocurrir en los posa, en el posacuerdo o, o ya debería ser, ya no, en ya. estos es momentos. Es, es desde pero, ya, ¿Así? desde ya, claro, que el Estado tiene una altísima responsabilidad desde mucho tiempo en el tema de la reducción de la pobreza, de dar mejores oportunidades de empleo. El tema de la paz no se reduce al tema del diálogo, es un problema integral, es un problema que tiene que resolver el Estado igualmente con la interlocución y, y la FARC, pero, pero el Estado tiene una altísima responsabilidad y factores de perturbación como la corrupción y muchas otras cosas. Jimena, sí. Sí, sí. Eh, yo quería añadir algo, a, eh, yo creo que tienes toda la razón. Y me parece que es la voz de las víctimas la que se debe oír en este momento con respecto a las necesidades, a la exigencia de nuestros derechos, porque es que parece ser y se olvida que entre el, entre el Estado y la FARC no me, nos metieron en este problema. Y entonces, ¿ellos tienen la solución o debemos buscarla en otro lado, oyendo a los ciudadanos del común que hemos padecido esto? Porque si los mismos que nos metieron en el problema son los que nos van a sacar de ello, tengo mis reservas. De acuerdo, Jessica. Bueno, yo creo que es como las dos fases: es desde ya y obviamente la fase posterior. Pero yo creo que desde ya tiene que, sobre todo, empezar a funcionar esas garantías de no repetición. O sea, si nosotros realmente queremos que esto pase, yo creo que tenemos que aplicar y fijarnos en garantías de no repetición. Pero. En medio de las negociaciones, el hecho de que se sigan produciendo más víctimas hace que sea más difícil pues todo este tema y que uno vea más complejo y que la misma gente, el común, vea como más complejo y más difícil que realmente podamos construir una paz en Colombia. Una paz estable y duradera. Eh, digamos, Jimena dice, hace falta pues escuchar más víctimas. Y Oscar Tulio acude a la figura de las víctimas visibles. Eh, no obstante, eh, el hecho de que estas cinco delegaciones estuvieron en La Habana significó un hecho muy importante. Va, le concedemos que fue un hecho sí. importante. Sí. ¿sí? Sí. Jimena, ¿cómo lee usted la importancia de la presencia de estas delegaciones en La Habana? Yo aspiro a que de las dos partes, pero especialmente de las FARC, que siempre los he sentido muy lejanos, muy metidos allá en ese Olimpo mítico de la selva, inventándose el mundo porque no lo, no lo manejan de primera mano. Yo aspiro a que ese contacto les haya servido. Yo aspiro a que eso les disminuya el miedo de volver a estar entre nosotros. Que eso eh, los convenza de que juntos podemos hacer cosas excelentes por este país, pero tienen que abandonar esa actitud arrogante y pensar que nos van a imponer cosas. No, tienen que venir dispuestos a, a debatir, dispuestos a armar consensos, dispuestos a meter el hombro, a trabajar. Eso me parece que ese acercamiento ojalá haya logrado eso. Eh, yo a veces oigo que ellos exigen una cantidad de seguridades. A la gente no la protegen las camionetas blindadas ni los escoltas, me perdonan. A la gente la protege la buena voluntad de un pueblo que acepta, que perdona y que generosamente les ofrece una mano. Pero entonces bájense de ese Olimpo de arrogancia por Dios y vengan con nosotros, los colombianos, que estamos dispuestos a trabajar con ellos. De acuerdo, Jessica, para usted, ¿qué significó la presencia de estas delegaciones en la mesa de negociaciones? Bueno, mira, yo creo que efectivamente es un hecho muy importante, sin duda. Es el primer proceso de paz en el mundo en donde se escucha a las víctimas de la forma como se hizo, eh, pues, con el proceso de paz en Colombia. Y yo creo que también es muy importante hacia la sociedad, porque es importante mostrar acá, efectivamente, hay unas víctimas más visibles y otras no. Y fue muy importante mostrarle a todos los colombianos y colombianas, pues, que en la mesa de negociación no solo iban las víctimas del la FARC, sino también las víctimas de crímenes de estado las víctimas de los paramilitares o sea porque acá también existimos las víctimas de crímenes de estado y se tienen que reconocer en esta negociación si realmente se quiere cumplir ese eslogan de que las víctimas somos el centro del proceso entonces creo que eso es un gran avance eh, para este país y usted que no fue a la habana que no hizo parte de esas delegaciones pese a que y se le contactó o algo así. Eh, ¿Cómo vio usted esta presencia de esas delegaciones en ese lugar? Sí, yo tuve la muy buena voluntad de ir. Ajá. Y de hecho, pues ya estaba montando en el avión para salir a La Habana, pero se me presentó un problema familiar en contra de mi propia voluntad. Y tuve que esa misma noche desistir, pero tenía la mejor voluntad y no tenía ningún problema de ver, mirarle los ojos. A quien me le volé, que era el comandante del frente, Rubén Morro, que está allá en La Habana en la mesa de negociación. Yo pienso que eh, es muy importante el avance que se ha hecho de reconocimiento de las víctimas, pero eh, falta muchísimo, muchísimo, y, y, y hay que darle oportunidad a las víctimas, a la, visibilizar. Muchos problemas que hay, que todavía siguen padeciendo el tema de las víctimas, yo soy muy reiterativo en eso, y es que la narración, hay que hablar, que narren, eso le da sentido al dolor, la narración le da una tranquilidad al alma la víctima, y entender que no es el Estado la que perdona a través de un indulto o una amnistía, eh, el perdón no es normativo el que perdona es la víctima, directamente, no es el Estado a través de un acuerdo de paz, es la víctima que es la, la que tiene que perdonar frente a su victimario, ahí hay que entender también, y en eso sí yo le doy una lectura, que si nosotros entramos en las causas del conflicto, pues todos sabemos el tema de la desigualdad, el tema de la pobreza, pero igualmente hay que entender que, eso, que allí hay un desarrollo desigual, entre los que están en el secretariado, que tienen esa oportunidad de conocer, el, el que está en la selva, el que me tocó a mí compartir ese campesino que no sabe leer ni escribir, guerrillero, que llegó allá, o guerrillera, ¿cierto? Y, y eh, hay una diferencia muy grande, una masa crítica muy alta de gente que no, y son víctimas también. Igualmente, hay, hay gente que se hubo, se fue para el monte porque les asesinaron a sus padres, a los paramilitares. Eso es, eso es un tema bastante complejo que hay que hablar, ¿cierto? Por ejemplo, a mí me le voy a dar esta anécdota, le voy a contar esta anécdota. Yo le comentaba a una comandante que me, que lleva 18 años en la guerrilla, le decía, bueno, esas niñas tan bonitas que ustedes ven ahí, de 14, 15 años, ¿qué hacen acá? Con el que no es que podía hablar. Me decía, mire. Esa niña, como yo, fuimos violados por nuestros padrastros en una vereda, una vereda lejana donde no había presencia de Estado, donde la autoridad eran ellos. sí Ejercían la autoridad. ¿Y, y qué hacen? Se entran a la guerrilla, les dan un fusil, unas botas, un radio, un uniforme, y se sienten personas. Se sienten la persona. Ya regresan a la vereda. Y ya el padrasto tiene que pedirles perdón, arrodillarse y todo el mundo la mira como autoridad. Y es un problema bastante complicado. Entonces cuando ella ya piensa que eso es al interior de la guerrilla, es complejo y que no pueden seguir, tratan de fugar. Pero igualmente el temor a que los fusilen. Eso. Régimen del terror. Bien. Entonces, antes de irnos a una pausa, los y las invito a que veamos una nota de contexto. Hemos preparado una nota de contexto sobre ese universo de víctimas que existen en el país. Veamos, pues. Los diálogos para la terminación del conflicto armado han hecho de las víctimas el centro del proceso. Esto quiere decir que garantizar los derechos de más de 7 millones de colombianos victimizados. Es una tarea fundamental para llegar a un acuerdo sólido y así construir una paz estable y duradera. El informe Basta ya muestra que los paramilitares han sido quienes ejecutaron más masacres, asesinatos selectivos y desapariciones forzadas. Además, hicieron de la sevicia, entendida como crueldad excesiva, una práctica común para incrementar su potencial de intimidación. Las guerrillas han recurrido a secuestros, asesinatos selectivos, atentados, reclutamiento forzado y ataque a bienes civiles. Esto deja un universo de víctimas que varía de acuerdo al hecho delictivo, donde las masacres son el crimen más atroz. De las 1982 masacres documentadas entre 1980 y 2012, los paramilitares perpetraron el 58.9%. Las guerrillas fueron responsables del 17.3% y la fuerza pública del 7.9%. La mesa de conversaciones en La Habana es una apuesta de diálogo para que estos crímenes no sigan sucediendo. Detener el conflicto y garantizar plenos derechos a las víctimas son propósitos nacionales para resarcir a ese universo de personas afectado por el conflicto armado. Bueno, estamos de regreso en La Paz en Foco. En este bloque vamos a hablar de los derechos adquiridos de las víctimas frente a temas como verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Jimena hace un momento nos decía como, bueno, la mesa no es quien va a encontrar soluciones. Eh, las víctimas tendríamos eh, cosas que hacer eh, frente a eh, nuestros derechos. Eh, Jimena, ¿qué papel pueden jugar las víctimas eh, frente a estos cuatro derechos adquiridos? Bueno, eh, lo primero que hay que decir es que falta mucho, ¿no? Falta mucho ¿En, qué? Eh, en, 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 en verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición, falta mucho. Creo que no hemos empezado, pero a mí me gustaría, por ejemplo, que empezáramos por hablar de quiénes son realmente las víctimas. Yo concuerdo con el doctor Lizcano en que la mayoría de la base guerrillera... Niños y niñas eh, reclutados forzadamente o mediante engaño o porque sus condiciones, eh, digamos, eran esas y esa era su opción. Para mí son tan víctimas como cualquiera. Yo, yo pienso que tenemos que redefinir el universo de, de, de víctimas. De víctimas. ¿sí? Claro. Eh, entonces, digamos que esas verdades básicas tenemos que empezar a, a, a decírnoslas. Eh, en cuanto a la verdad, y me refiero al, al tema que yo manejo y, y al gremio en el que estoy, yo pertenezco al sector rural, mmm, me parece que se han dicho muchas cosas que no son ciertas, como que la base del conflicto en Colombia es la tenencia de la tierra. Yo tengo mis dudas, invito al debate y quiero que se conozca de verdad el campo colombiano, porque me parece que eso no es. ¿Eh? Y las víctimas tenemos que decir mucho al respecto porque nosotros estábamos en un territorio y empezamos a estorbarle a los que tenían negocios ilícitos y necesitaban controlar ese territorio y controlar esa población. Llámense paramilitares, llámense guerrilleros o como se quieran llamar, les empezamos a estorbar y ahí empezaron a, a, a ejercer violencia contra nosotros. Entonces, eh, imagínense, si esto es empezando por esas verdades básicas. Eh, nos falta mucho, pero estamos eh, totalmente dispuestos. Yo, la gente que conozco está necesitando la verdad porque es la primera cuota de, de la justicia, eh, porque es la primera cuota de la reparación, de la garantía de no repetición y porque me parece que en el proceso de sanar, de sanar las emociones, la verdad es absolutamente necesaria, no ser no se reemplaza con nada. De acuerdo. Entonces, las víctimas están como casi que, son casi que responsables de extender este universo de victimización que, que no se agota en lo que ya tenemos ni que los que están contenidos en la ley de justicia y paz. Usted, eh, Jessica. Bueno, mira, yo creo que aquí en Colombia falta mucha verdad por decir. O sea, acá realmente no se sabe quiénes han sido los beneficiarios de estos crímenes. Acá eh, falta saber, eh, pues eso, ¿cuáles son los beneficiarios de, del desplazamiento forzado? ¿Cuáles son los beneficiarios y los que ordenaron eh, las desapariciones forzadas? ¿Cuáles son los beneficiarios y quiénes están, por ejemplo, detrás de todo el tema de ejecuciones extrajudiciales? Acá no se ha llegado a los que ordenaron las ejecuciones extrajudiciales y así otro montón de crímenes? Y yo creo que es muy importante. Que esclarezcamos estos hechos, que sepamos la verdad sobre, no solo sobre los responsables autores materiales, sino sobre los beneficiarios. Y es importante también eh, para que podamos construir un país diferente y este tema la verdad, obviamente va ligado con el tema de la justicia y yo creo que es importante también que los colombianos, que las colombianas sepan que cuando uno habla de justicia no quiere decir que uno esté pidiendo 40 años de cárcel o que todos vayan eh, 60 años de cárcel yo creo que esa tampoco es la solución hay muchas formas de hacer justicia hay muchas formas eh, pues de, de pensarse las penas de otras formas más reconstructivas hacia el país eh, pero es necesario definitivamente que hablemos de verdad, que hablemos de justicia, porque tampoco se puede construir una paz sobre la base de la impunidad, porque seguramente no va a ser una paz ni estable ni duradera en el tiempo. Y sobre todo es fundamental que cuando hablemos de reparación, hablemos de reparación integral y eso conlleva las garantías de no repetición. Yo creo que eso es clave y de eso va a depender una paz estable y duradera. Hay una discusión en torno al tema de verdad y justicia. Eh, ¿Ustedes cómo ven esa discusión que tiende a generar bandos, no? Jimena, eh, a ver, eh, es muy chistoso que, que nos dividan en bandos, eh, porque por lo menos los 60 que fuimos a La Habana, que somos estamos en todas las posiciones del espectro político. Somos muy diferentes y sin embargo hemos logrado como unos como unos consensos, algunos consensos. Entonces lo que decía Jessica a mí no me arregla la vida. Yo no pido que a un responsable, eh, diga, en mi caso, porque soy víctima de la FARC, de las FARC, le den 40 o 60 años de cárcel. Eso a mí no me cambia. Las circunstancias de mi vida, ni siento que se haya hecho justicia. Pero acepte que hay que pagar una pena. ¿Mm? Acepte que hay que pagar una pena. No digo que sea eterna, ni que sea en condiciones terribles, ni que se le violen sus derechos humanos. No. Pero acepte que hay que pagar una pena. Acepte que hay que reparar a las víctimas. Hombre, ¿cómo es que llevan décadas traqueteando y no tienen plata? Eso, eso no lo cree nadie. A las víctimas de las FARC tienen que poner las FARC dinero para repararlas. No puede ser solamente el Estado que es el que recoge los bolsillos de todos nosotros los impuestos, ¿no? Para repararles las víctimas a las FARC. Las FARC tienen que decir la verdad con respecto a eso y tienen que reparar víctimas con su dinero. De acuerdo. ¿No? Lo, con los paramilitares y los paramilitares reparaciones y la terminó todos. asumiendo el Estado, ¿no? Claro, claro. Entonces, hay que decir, ¿verdad? ¿Por qué los bienes del narcotráfico, que finalmente es como uno de los combustibles más ciertos de toda de todo este sufrimiento humano, el, el negocio del narcotráfico, porque han terminado por allá en unos, en unos fondos raros, con unos manejos oscuros, turbios, cuando eso debería usarse para Indemnizar a las víctimas, reparar a las víctimas de todos los actores que se han untado en narcotráfico, por Dios, eso no puede seguir siendo botín político. De acuerdo, Jessica. Bueno, mira, esas discusiones han sido muy complejas, efectivamente. Y siguen, Pero, siendo. Y siguen siendo. Pero yo creo que nosotros ya tenemos experiencias que no podemos repetir. El proceso de justicia y paz con los paramilitares es un proceso, en su mayoría, fracasado. Y no lo podemos repetir, porque ahí se decía que íbamos a saber verdad. Es cierto, se dijo algunas verdades, pero tan pronto empezaron a hablar. A uno los extraditaron, muchos de ellos los, los asesinaron, y los otros no se desmovilizaron. O sea, los paramilitares siguen actuando en el país, así hoy en día les hayan cambiado el nombre y les llamen bandas emergentes. Eh, y el tema de reparación, es verdad, el tema de reparación nunca repararon realmente a sus víctimas, sino que al contrario, fue una ofensa lo que hicieron con las víctimas. El fondo de reparación, algunos entregaban que pares de zapatos para reparar a las víctimas. Fue una burla lo que se hizo. Entonces ese proceso no lo podemos repetir. Y yo creo que aquí hay muchos temores. Las discusiones se han dado porque hay muchos miedos cuando se habla, por ejemplo, de una comisión de la verdad porque cuando uno dice acá todos tienen que decir la verdad, y yo digo todos, es no solamente los de las FARC, no solamente los militares que también tienen que salir a decir la verdad, sino todo, dónde están los empresarios que han financiado gran parte de esta guerra y se si han beneficiado. Entonces creo que, que acá cuando nos pensemos la comisión de la verdad, tenemos que pensárnosla sinceramente, o sea, sinceramente acá tienen que salir todas las verdades. Y... Creo que si se hace una verdadera Comisión de la Verdad, el tema de la justicia también es muy importante. Y el tema de la justicia, yo creo que sí es importante, justicia transicional, tribunales especiales, pero estos tribunales especiales tienen que basarse en la verdad para no repetir la historia del fracaso que ya tuvimos y ya tuvimos. Óscar, ¿cómo ve usted esa relación entre justicia y verdad o verdad y justicia? Necesitamos te, más verdad tengo, y menos justicia, más justicia y menos no, verdad. No, 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 yo pienso que se necesita mucho más verdad que justicia. Yo tengo otro concepto muy distinto del tema de justicia. Yo pienso que, que el tema de justicia, en una justicia como la colombiana, es, 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 es muy discutible, ¿no? ¿Cierto? Muy discutible. Eh, yo pienso que... que... Los delitos, eh, yo soy de los que el perdón, que se debe perdonar lo imperdonable, ¿sí? porque no sería perdón, sería una cari un, un acto de reconciliación, un abrazo, una cosa cristiana, religiosa. Entonces yo en mi tesis he planteado el tema de, del perdón y, y, y que si realmente existe un perdón en lo de generar las víctimas, pues no hacerlo en manos de la justicia colombiana. Sino que generar una cultura de víctima. Obviamente, es muy difícil pensar que una señora que le han matado a todos sus hijos y que llegue y le dé un abrazo a, a, al victimario y le perdone, es, es difícil, es imposible. ¿no? Es, es un acto individual, una, una virtud política, el perdón, como dice Ana Aren. ¿sí? Ese tema es complejo, es complejo y no lo vamos a resolver ah, a aquí, aquí de la noche a la mañana. Pero sí que tenemos que trabajar mucho el posconflicto, el perdón, reducir las desigualdades, la pobreza. Es un compromiso más del Estado que propiamente cualquier otra actitud. Pero usted, la justicia sería más una justicia social. Sí. Más que todo. Más que todo, más que. Y nos que van a ir a ponerle un brazalete o se los van a llevar allá a una, a una finca a que estén cuatro o cinco años. Me parece que es más de que ellos se comprometan a decir la verdad a todos estos actores violentos, a que realmente no haya repetición, que, que le pidan perdón a las víctimas, que igualmente ellos también, el Estado pida perdón por todas estas cosas que ha hecho. Es un tema complicado. Bueno, como vemos... Y a hablar, está levantándola. Sí, pero tenemos ya que parar este pedazo, pero volvemos. Como vemos, el tema de víctimas es un tema con muchas aristas. Muchas perspectivas que reclama muchos plurales, muchas verdades, muchas formas de ver la justicia. Es un tema realmente delicado y yo creo que cuando escuchamos esto ya entendemos por qué las víctimas están en el corazón de la negociación política que ocurre hoy en La Habana. Bueno, antes de irnos a una pausa, los invito a que veamos una nueva nota de contexto. Esta vez, esa nota de contexto será dedicada a las víctimas, a este actor que emerge de este conflicto armado interno, que ha adquirido derechos y que seguramente va a jugar un papel muy importante durante los posacuerdos. Veamos. Las organizaciones de víctimas han demostrado tener un papel activo y crítico frente al conflicto armado. El 25 de junio de 2005 se crea el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, Móvice. Está constituido por más de 300 organizaciones y ha generado una postura crítica y una agenda propia a favor de la memoria y los derechos de las víctimas. A lo largo del año 2008, Diversos movimientos sociales realizaron cuatro importantes marchas donde cientos de miles de personas salieron a las calles a rechazar la violencia del conflicto armado. Estos movimientos sociales tuvieron repercusiones en la agenda político-social del Estado. En 2015, asistieron cinco delegaciones de víctimas que tuvieron la oportunidad de exponer su caso, sus propuestas y llevar la memoria del conflicto a la mesa de conversaciones. La última década ha demostrado un ascenso de los movimientos de víctimas. Las personas victimizadas nos pueden ayudar a entender el daño que generó el conflicto armado. Ellos son las alertas para que el horror no vuelva a repetirse, porque serán los garantes de una paz estable y duradera. Bueno, este es nuestro último bloque eh, para conversar. Eh, quiero que redondeemos un poco un tema que quedó eh, en punta en la sesión anterior y es el tema de la Comisión de la Verdad. Hay una propuesta de Comisión de la Verdad. Eh, ¿Qué opinión tienen ustedes de esta comisión? Jimena, bueno, um, yo la verdad así como la han planteado, no le tengo mucha fe. No le tiene mucha fe. No. ¿Por qué? Y no se la tengo porque tuvimos una comisión anterior que fue la de la verdad histórica del conflicto y a mí me parece que las conclusiones no aportaron mucho. Entonces, eh, hablando de comisiones, si esta comisión de la verdad no sale como la anterior, no le creo, no le creo mucho. Eh, me parece que no se debe cuadrar entre victimarios cómo vamos a hacer, cómo nos vamos a organizar para, para cuadrar las verdades. Ahí más que en ningún otro sitio deberíamos tener presencia las víctimas. Más que los victimarios. Es que una verdad acomodada por una comisión de victimarios... A ver. Debería haber más participación de las víctimas, más acceso a, a, a recursos técnicos y más eh, compromisos serios eh, con las víctimas. ¿Usted qué opina de, de la propuesta? Porque aún sí, no, sabemos, sí, no, no sabemos. sabemos. No tenemos definiciones. ¿sí? Una... Sí, no, Mira, lo primero que tengo que decir es que yo celebro. Que hayan llegado ya al menos al acuerdo de que se va a crear una comisión de la verdad. Eso lo resalto muchísimo y, y celebro. ¿Y qué espera usted de esa comisión? Que se haya dado. Yo lo que espero es efectivamente, como lo dice su nombre, que salga la verdad. Que salga la verdad que el país necesita. Y que salga la verdad sobre. Las verdades. Todos, claro, las verdades. Uh -huh. Sobre todos los hechos. Sobre todos los hechos y sobre quiénes son los beneficiarios de los diferentes crímenes. La crítica que yo le tengo es que, pues obviamente, hayan restringido el tema de que las verdades no podrán ser utilizadas judicialmente. Repito, no porque crea que todo tenga que judicializarse, sino porque habrá que encontrarse entonces el mecanismo de esos grandes beneficiarios, cómo entran a contribuir en la reparación de las víctimas. Y yo espero, como lo dice Jimena, pues una comisión de la verdad siempre el centro son las víctimas. Yo espero que esto sea así y que los comisionados que se vayan a escoger pues sean personas que todos los colombianos, todas las colombianas seamos capaces de respetar para que sus resultados seamos capaces también de acogerlos y sobre todo pues que no vaya a quedar ese, ese informe final engavetado en un escritorio sino pues que en todos los colegios en todas las escuelas en las universidades se conozca porque esa es otra parte que le hace falta a la historia de este país en los colegios, en las universidades, muchas veces se llega hasta la historia de Colón, un poquito más acá, pero, pero no estamos en la historia reciente, en la historia, o sea, no se conoce los hechos recientes que nos han perjudicado a todos, porque como sociedad hemos sido finalmente víctimas, como sociedad nos vemos afectados con pérdidas tan grandes como por ejemplo la de Jaime Pardo Leal, que hubiese sido de Colombia si él hubiese sido presidente, o de Galano, o bueno, de tantos hombres y mujeres que pues, nos, hemos, nos han privado de ellos y de ellas. De acuerdo. Entonces, Jimena, la Comisión de la Verdad sería un poco el espacio para escuchar a las víctimas invisibles. Ya me molasas ahí. A esas víctimas invisibles hay que, hay que empezar a oírlas. Eh, 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 eso hace mucha falta. Eh, tenemos que decirnos las cosas eh, completas. Y digamos que yo le tengo una gran esperanza a la, a la Comisión de la Verdad, pero al mismo tiempo, eh, digamos que pienso que hay que estar muy vigilante para que nos salga bien. Eso es como una cirugía. Dicen, el enfermo hay que operarlo o se muere. Uno dice, claro, háganle la cirugía. Por pues lo principal es que se le hagan bien hecha. Sí. ¿Eh? Oscar Tulio, la Comisión Ay, de la yo Verdad. No creo tanto en la Comisión de la Verdad. Celebro, como dice Jessica. Porque es que, mira, yo me he puesto a estudiar con profundidad las comisiones de la verdad. Todos los conflictos llegan a una cosa recurrente, a un procedimiento, nombrar comisión de la verdad. Tú vas a Ruanda, a lo, que, lo de Irán, Sudáfrica, el tema de Mandela, el tema de Sudáfrica, el tema de España, de conflicto de los nacionalistas con los republicanos. En el Chile todos van a una comisión de la verdad. Finalmente es más las expectativas que le crean a la víctima para que conozcan, la para que sepan la verdad. Y Resulta que eso siempre queda a medias. Fueron más las expectativas que genera el Estado que es lo que y genera la comisión, que lo que, que lo que los resultados que da. Igualmente celebrarla. Es un acto importante, ha sido inherente en todos los procesos de paz que exista la Comisión de la Verdad. Pero hay que traerla con mucha, mucha seriedad, mucha rigurosidad, mucha academia, eh, mucha investigación, que se conozcan realmente las verdades, ¿cierto? De... Bueno, me, reparto, me aparto de Jessica que sí, que ella dice que se debe judicializar. Yo digo que la verdad, las verdades no se deben de judicializar. Si tú empiezas a ponerle esa condición de judicializar, nadie, nadie va a decir dice la nada. verdad. ¿cierto? Hay que dejar que la verdad fluya, que la gente que, que narre su dolor, que el dolor, la narración es el sentido, el que le da el sentido al dolor, cada vez que acaba de combatir el olvido. El olvido es una de las condiciones que los dictadores han puesto para borrar el pasado. El, el, el antídoto del perdón es el olvido. Hay que estar que, que está recordando, está recordando, narrando y la gente se vaya desahogando. Me parece que es importante la memoria eh, en el tema de, la, de la, la verdad, la memoria en el tema del proceso de la verdad. Claro, pero también no, no tanto como judicializar, sino bueno, ¿y qué hacemos entonces con no, los victimarios verdad, pues, que cuentan, que son victimarios, que se han beneficiado del conflicto, que se han enriquecido con el conflicto y no pasa nada con ellos? Tiene ¿Perdonados? que haber bueno, yo no estaría tan segura si si contribuyen, perdóname, en si contribuyen, yo soy aceptaría el perdón, claro, solo claro. si contribuyen, no, pero si contribuyen a la construcción de un país con paz. Pero si son empresarios, por ejemplo, que aparte que se han beneficiado las tierras de los desplazados y luego explotan a los trabajadores y no en condiciones dignas de trabajo. Y nos cuentan la verdad y todo como si nada, no. Yo sí creo mismo. que tenemos que cambiar claro. eso. O sea, tenemos Dile, que cambiar eso. Si cambiar. no existe el perdón, nunca va a haber paz. Si no, pero el perdón lo van a hacer las víctimas. Claro, en en el caso, por ejemplo, yo tuve un hijo estando yo secuestrado. Nosotros hemos subido mucho el tema del, del secuestro, el secuestro. Estando yo secuestrado. Lleva seis años, secuestró el EPL por extorsión a un hijo mío, ¿cierto? Si yo no perdono, pues estarías mentalmente secuestrado en la selva. Todavía mentalmente secuestrado. No, yo te entiendo. es un tema sí. de, de, de es te que genera cómo cómo yo perdoné ¿Cómo al llegamos? autor material del crimen de mi papá yo me entrevisté con él en la cárcel Exacto. y sabes por qué lo perdoné porque él me contó la verdad quiénes A estuvieron ver, detrás no, del crimen de mi papá o sea el perdón no puede ser yo perdono y todo como sin nada no, 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 no. yo Además, perdoné porque sí, él me contó la hay verdad hay otra cosa okay. y es que Simen. el mensaje Simenera. social no puede ser que el crimen sí paga una cosa Exacto. es el perdón, Exacto. que es parte de mi sanación Exacto. como víctima, que es mi contribución a una convivencia pacífica. Y otra cosa es el que aquí todo el mundo hace lo que le da la gana, no, no pasa le pasa nada. nada. Ese es un mensaje social perverso. Sí. Un país donde el Exacto. crimen sí si paga no tiene futuro. Totalmente no, pero es que eh, estamos hablando aquí de un conflicto, ¿cierto? El, 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 si vamos a un proceso de paz, pensamos... En la criminalización, en que hay que, que hay que meterlos a la cárcel, meterlos entre rejas, que tenga que pagar. No, mm, pero eso no estamos diciendo. Hay que buscar, a buscar mí, una paz a, a mí me llama la duradera en el tiempo. Que ponen a Nelson Mandela siempre como un emblema de la reconciliación. ¿Usted cree que sin Nelson Mandela. ¿Hubiera salido directamente de proclamar la violencia, la necesidad de la violencia y de poner bombas como las puso a ejercer el poder? ¿Hubiera sido el mismo hombre que creía en la reconciliación? No. A él le sirvió un tiempo que no debe asumirse como una ignominia, como un castigo, un tiempo de reflexión en que él llegó al convencimiento de que no era mediante la violencia y ese tiempo de reflexión, que no deben ser los 28 años de Mandela, pero sí debe ser un periodo de tiempo para pensar, para estudiar, para serenar el espíritu, para reflexionar, para entender este país que desde la selva no se ve como es desde aquí. Jimena, A mí me pero parece. pero pero Mandela no optó por la reconciliación por haber estado en la cárcel no, no. ni porque se haya reposado es porque él creía realmente claro. en los frutos de las negociaciones claro. políticas claro. y como claro. sabemos y como lo hemos porque leído lo practicó, en sus biografías lo él lo escribió él me lo dijo sé. Y en, y en verdad Mandela tomó las armas en un momento de su vida, claro. Pero es la, Man, Mandela la, casi que es el símbolo de una persona el que cree en el diálogo político el diálogo. y por en el eso. papel sanador del diálogo político. Y él reconoció eso como error el, en esa forma de lucha que iba a exacto, emplear. Exacto, él lo reconoció por, en medio del desespero. Bueno, bien, pero si él mira. hubiera pasado directamente de esa creencia en, en el valor de las armas y de la violencia a diseñar o a tener algún poder yo no creo que hubiera sido el mismo hombre no pero sabemos quiero... pero no nos podemos eso, no, desviar no, no. sí eso iba a decir yo, okay. yo no quiero hablar de Mandela yo, bueno, yo quiero okay. otra vez hablar de, vale. de Colombia y, y es rápido que cuando hablamos de justicia solo para dejar una cosa clara es que acá tenemos muy confundido cuando se habla de justicia siempre uno piensa como sinónimo la cárcel y yo creo que esa es la primera cosa que deberíamos de hacer todos los colombianos y colombianas no creer que justicia es igual a cárcel no porque justicia él dice que justicia no... para él es justicia exacto. social por ejemplo un... exacto por ejemplo Ajá. y cuando yo hablo de justicia no digo que tengan que ir a la cárcel porque eh, para mí, justicia no es sinónimo de cárcel. Usted sino de que une la justicia con la reparación. Claro, con la Usted reparación, liga. con las garantías de no, de no repetición, repetición, con okay. otras formas para realmente pensarnos en la construcción de un país diferente. Bueno, ustedes que han sufrido el conflicto armado interno en carne propia, ustedes no lo leyeron en un manual ni en la prensa, en carne propia lo vivieron. ¿Cómo se ven ustedes en un escenario post-conflicto? haciendo qué? Eh, Jimena uh -huh. en su finca, sí. eh, en su hamaca, ¿no? Jessica en la hamaca haciendo no. qué? ¿Oscar Tulio? ¿Cómo se ven ustedes? Haciendo pedagogía por la paz. Haciendo pedagogía, usted como... Para se mí, que es el allá? aporte que uno tiene que okay. dar. Para Obviamente. mí el tema ambiental, por ejemplo, es urgente. Es urgente y tenemos que salir rápidamente, digamos, de esta situación de conflicto que nos ha impedido abocar problemas tan urgentes y tan serios como es el, 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 el problema ambiental. Estamos ya sufriendo las consecuencias del cambio climático, o sea, hay otra cosa más grave que nos va a matar y todavía nos estamos matando a tiros, eso no tiene sentido. Uh -huh. Mira, yo, yo me veo primero quieres? haciendo, igual, ser? ojalá estemos los dos, haciendo pedagogía <laughs> por la paz, pero otra forma es pudiendo expresar lo que siento sin el temor de que me van a matar. Bien, entonces pedagogía para la paz, ¿dónde la haría? ¿Con quién? ¿En qué regiones? De manera particular, Oscar Tulio. A ver, obviamente es parte, estamos hablando del posconflicto. La pedagogía de la paz es participando en los foros, eh, en aportarle, a darle la oportunidad a la víctima de que pueda narrar sus hechos, que tengan el uso de la palabra, que hablen, que cuenten sus historias. Eso sana el alma, pues, entre compañeros, de sanar. Me parece que, que hay que empezar a que, a que la universidad se vincule, la academia, todos los sectores, la, la iglesia. Por ejemplo también. Pues, ¿Y hay hacer, algunas papel, regiones y donde hacerlo, y más? Sí, claro. ¿Qué regiones? Es Cauca, Putumay, donde está la pobreza. Eso sí, asumiendo una posición, se ve crítica y rigurosa al Estado para que haga presencia. El Estado tiene una obligación gigantesca en el tema de la reducción de la pobreza, de la desigualdad social, de darle oportunidades porque no habrá paz. El paz es, pues, no están en, en el embeleco de un sofismo. Es un cese del conflicto entre la FARC y el Estado, ese conflicto, pero la paz, la paz hasta que no, hasta que no con el mismo LN con los mismos BACRIM, con, hasta que no haya reducida la pobreza, las oportunidades, que es la riqueza concentrada en cinco o seis familias que son los dueños de los medios de comunicación, ¿vamos a creer que va a haber paz?, pregunto yo. Oh, Estamos sinceros. Es que, es que esas a las multinacionales, eh, todo y, eso. La y que los empresarios digan, pero nosotros no vamos a pensar en qué. En qué paz. Eh, las organizaciones de víctimas, ¿qué papel podrían jugar en un escenario post -conflicto? Mira, yo creo que. De, ya han jugado un papel muy importante, o sea que hay que reconocer que es gracias a las organizaciones de víctimas que hoy las víctimas somos el centro del proceso de paz. Y creo que juegan un papel importante desde ya para la construcción de la paz y van a jugar un papel mucho más importante en esa construcción eh, de la paz en ese posconflicto, porque efectivamente yo estoy totalmente de acuerdo, el posconflicto no quiere decir la paz ahí viene una tarea muy grande y una tarea muy grande de construcción de paz, de construcción de garantías políticas que no nos vuelva a ocurrir como lo que pasamos, que hubo un exterminio contra un movimiento político como la Unión Patriótica y creo que ahí las organizaciones de víctimas podemos sobre todo aportar en que las organizaciones de víctimas no solo somos víctimas, somos sujetos políticos, sociales, que podemos aportar muchísimo en la construcción de este país Oscar Tulio y es que me faltó algo que para mí es el centro de todo, de todo este proceso. Nosotros no podemos hablar de paz. Un filósofo, Hermann Husser, alemán, que le tocó la Primera y Segunda Guerra Mundial, tuvo que salir de Alemania. Y, y él decía, el, la educación, el arte de la educación, si aquí no hay una educación realmente, no entonces le da oportunidad a todos de educarse. Sí, ya no hay educación, es muy difícil que lleguemos a, a, a la paz. Bien, sin bien, educación. Bien. Sobre la la las organizaciones de víctimas, me parece que en el posconflicto es cuando tienen más función, tienen una función más clara y es convertirse en motores de la democracia. En llamar a la gente para discutir los temas, para buscar consensos, para participar. Una de las cosas que más ha... Eh, vulnerado la democracia en Colombia y que la hace tan imperfecta es eh, la indiferencia de los ciudadanos. Tenemos que tener ciudadanos activos, participantes, exigentes, claros, que sean capaces de debatir. Y, y como dice Jessica, es muy curioso porque siempre nos ponen como en, en, en polos opuestos del espectro político y, sin embargo, eh, tenemos el acuerdo de que podemos debatir sobre lo que sea ponernos o no ponernos de acuerdo, pero nadie mata a nadie. Y eso es básico en este país. Y las organizaciones de víctimas lo hemos conseguido en la práctica. A veces eh, podemos trabajar juntos en algunas cosas, a veces simplemente no nos ponemos de acuerdo y chao, nos vemos más tarde. Pero me parece que como motores de la democracia Son importantes. tenemos un papel muy Mi importante. Mi última pregunta, lamentablemente se nos acabó el tiempo. Eh... Yo quisiera que ustedes le dijeran a nuestras audiencias por qué hay que terminar este conflicto que dura ya 50 años. Oscar Tulio, ¿por qué hay que terminarlo? Pues para que no nos sigamos matando entre los colombianos, así de sencillo. Mira, eh, Homero en la Ilíada, que la escribió 500 años antes de Jesucristo, decía, la vida está por encima de cualquier riqueza guardada. Es la vida, es la que tenemos que proteger a los colombianos, que no nos matemos. Que es Jessica. bien supremo. Yo para eso, para que estos hechos nunca más vuelvan a ocurrir y sobre todo para que podamos expresar, decir lo que sentimos, re, salir a las calles y protestar sin temor a que nos van a asesinar. Uh -huh. Jimena eh, yo pienso que lo que tenemos un, es un grandioso futuro por construir. Yo le creo a este país, yo creo en los colombianos, yo soy una optimista sin remedio y, y el conflicto no nos ha traído sino pobreza, dolor, miseria, eh, daño ambiental, eh, una cantidad de cosas que, que no nos merecemos los colombianos. Nosotros vamos para más y mejor. Bueno, soy consciente que el tema de víctimas es un tema apasionante, es un tema muy importante, es un tema que tiene muchas aristas. Creemos que tocamos temas neurálgicos dentro de esta discusión, se nos acabó el tiempo. Los y las invitamos a nuestra próxima emisión, no sin antes recordarles que hoy nuestra emisión se hizo desde el claustro de San Agustín. Hasta la próxima.